Top 8 camiones más raros del mundo. Camiones grandes y poderosos y extremadamente raros ya existen en el mundo. El día de hoy voy a enseñarte los camiones que quizás nunca antes hayas visto. Así que prepárate y quédate hasta el final. Comenzamos con el primero. Y créanme que este sí tiene un aspecto altamente raro. Y es el número 8. X63 HDM 6x6 Track. Only. El X63 HDM 6x6 Track es un camión man reformado por fuera. Por dentro se usa para safaris y excursiones. Dispone de grandes instalaciones lujosas como una vivienda con un dormitorio, cocina y un salón. Por fuera no tiene muy buen aspecto en comparación con el interior, ya que parece más bien un camión de la basura. Este camión ha sido diseñado por el fabricante alemán Unicat. Unicat lo dotó para un rendimiento del motor de 353 kW, 480 caballos de fuerza Euro 3 y una transmisión Puntamagic ZF de 12 velocidades. Además cuenta con tracción en todas las ruedas con bloqueo de diferencial central. Este camión no fue diseñado para el trabajo pesado, sino para viajar en familia. Sin embargo, tiene una capacidad de carga de 5 toneladas de peso. Su precio es de $974,000. Pasamos al próximo. El camión más raro que viene a continuación los dejará muy impresionados. Se trata de... Número 7. De Corota. El camión de Corota es uno de los camiones más extravagantes que puedas ver. Su nombre es la abreviación de Decoration Truck, camión decorado. Y está diseñado con formas muy raras y decorado con pinturas muy llamativas. Tiene luces de neón y en algunos modelos también tiene partes de la decoración de color oro. Es el máximo exponente de camión tuning. De Corota no es un camión en particular. Es un estilo japonés de modificación de camiones extravagantes. En sus interiores se pueden hallar tapizados de colores vivos, lámparas de varios tipos como de lava, de neón e incluso de araña. Todos con una misma pasión, que es el tuneo de camiones de más de 1000 caballos de fuerza. Pasamos al próximo. Pasemos al siguiente camión más raro del mundo, que se considera como el gran hotel rodante. Número 6. Rotel Tour. Como les he mencionado, este camión dice ser un hotel rodante. Durante el día los pasajeros viajan en el camión y por la noche el vehículo se detiene en alguna zona de camping. El tráiler se convierte en un cómodo alojamiento para 42 pasajeros. Su único inconveniente es que no cuenta con baños. Es por lo que se eligen zonas de camping, donde haya disponible agua potable. En la parte de atrás del remolque va instalada una cocina, la cual se utiliza para preparar los alimentos de los pasajeros y de la tripulación. Número 5. Iveco. Z-Truck. But that's alright. Hush. Con una estética espectacular, el Iveco Z-Truck no emite emisiones a la atmósfera gracias al uso como combustible de gas natural licuado y el empleo de biometano, un derivado del biogás refinado. Su increíble motorización desarrolla 460 caballos de fuerza y un par de motor de 2000 Nm. Con una transmisión automática de 16 velocidades con Power Shift en las marchas superiores. Incorpora neumáticos Michelin X-Line Energy, la primera gama que ha obtenido la clasificación AAA en resistencia al rodamiento, ahorrando a los camiones de larga distancia el consumo de hasta un litro de combustible por cada 100 kilómetros. Y el dato más importante, en busca de cero accidentes, cero estrés y cero pérdidas del tiempo, el Z-Truck se puede configurar según los diferentes usos: conducción, conducción automática, trabajo de oficina y descanso. Es decir, brinda diferentes tipos de conducción autónoma según las necesidades del conductor. Su diseño exterior muestra cómo podría ser el futuro para los conductores de camiones. Este vehículo se caracteriza por su aerodinámica mejorada,
por la seguridad aumentada y por su objetivo de crear un nuevo espacio habitable en la cabina. Pues cuando el vehículo está aparcado, el conductor puede reconfigurar el interior de la cabina para explotar al máximo su habitabilidad, así como la posibilidad de compartir el espacio. La pared corredera en la parte posterior se desplaza automáticamente hacia atrás, añadiendo medio metro de longitud interior. Con esto, el chofer puede aprovechar todas las características y comodidades que el conductor pueda necesitar. Próximo. Número 4. Mercedes-Benz Urban E-Truck. Es el primer camión eléctrico que alcanza las 26 toneladas de peso y utiliza un chasis de cabina tractora no articulada al que se han acoplado dos motores eléctricos y una gran cantidad de baterías de iones de litio. Todo esto da como resultado a ser un camión cuyo peso es de casi 2 toneladas, más que un camión convencional, debido al peso de las baterías. El modelo está diseñado para un uso mayoritariamente en el ámbito urbano, siendo repartidor, y es precisamente donde más vehículos de transporte se usan. Este precioso Mercedes cuenta con una autonomía de más de 200 kilómetros. El camión podría cumplir una jornada laboral sin recargar sus baterías. Otro detalle interesante es que la gran capacidad de energía generada por las baterías es transmitida a dos motores eléctricos, integrados en los bujes de las ruedas, muy cercanos al suelo, para reducir su centro de gravedad y con transmisión directa independiente. Su potencia equivale a 340 caballos de fuerza, 170 caballos cada motor, que con su transmisión directa puede lograr un par máximo en las ruedas de 22.000 Nm pie de torque. Los neumáticos que usa el eje motriz son muy grandes y montan llantas de 22,5 pulgadas y también destaca que el tercer eje gira en sentido contrario al delantero, para así ayudar a las maniobras del camión. Usando un cargador rápido de 100 kW, el tiempo de carga no superaría las 3 horas para alcanzar el 100% de capacidad. Su diseño exterior es totalmente impecable. Al verlo, sin notar la insignia Mercedes, sabrás que es un camión Mercedes. En pocas palabras, amigos, lo que está claro es el objetivo final: hacer la movilidad eléctrica más económica y lograr así que a medio plazo las operaciones de distribución urbana sean libres de emisiones, gracias a estos raros camiones. Próximo. Pasemos a continuación a uno de los más raros en este top. Se puede manejar a través de un control remoto. Y es el número 3, Einride T-Pod. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Por supuesto, se trata de un vehículo eléctrico con la particularidad de que es un camión, aunque con una curiosa estética, dado a que carece de una cabina separada. Tiene una batería de 200 kWh que le permite una autonomía de unos 200 kilómetros. Una de sus cualidades principales es su excelente capacidad de carga, dado a su peculiar diseño. El conductor no tiene un sitio concreto asignado para sentarse, lo que permite aprovechar mejor el habitáculo. Con ello se incrementa el espacio para el transporte, con un espacio de carga que le hace posible llevar unas 20 toneladas de peso. But that's alright. Hush. Y eso que mide solo 7 metros de largo. ¿Qué tal? Técnicamente, el Einride T-Pod incorpora un sistema muy avanzado de conducción autónoma que le permite circular sin la intervención del conductor en determinadas circunstancias. Además, también se puede manejar desde fuera por control remoto, algo muy útil, por ejemplo, para realizar ciertas maniobras. T-Pod tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente de 85 km por hora, con una autonomía de 200 km gracias a su batería totalmente cargada. Su increíble diseño exterior lo hace parecer un camión del futuro, totalmente cuadrado, sin una parte frontal a la cual estamos acostumbrados. Próximo. Número 2. Walmart Advanced Truck Concept. Este vehículo prototipo fabricado por la empresa Walmart es una combinación de tractor y remolque que presenta una aerodinámica de vanguardia, con un avanzado tren motriz. Los diseñadores utilizaron completamente fibra de carbono para optimizar el estilo del camión y restarle peso. Jenny, darling, you're my best friend.
La forma del camión presenta una reducción del 20% en la resistencia aerodinámica, según una declaración del CEO de Walmart, Doug McMillon. Puede funcionar con combustible diésel, biodiesel y probablemente otros combustibles aún por desarrollar. Naturalmente, el camión incorpora un paquete de baterías y un motor eléctrico, pero las especificaciones se desconocen en este momento. Puesto número 1. Y el mejor. Pasemos al siguiente. Número 1. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome to the show. Número 1. Nikola One. Que quiere revolucionar el transporte mundial, dando la espalda a las cabezas tractoras con grandes y humeantes motores diésel. El Nikola One recurre a una motorización híbrida que combina una turbina de hidrógeno para alimentar la electricidad a 6 motores eléctricos colocados en cada una de las 6 ruedas. El Nikola One es un concepto inédito y muy arriesgado. Las baterías con que cuenta son de iones de litio, con capacidad de 320 kWh. Las 18.650 celdas que componen las baterías tienen un peso total de entre 1.350 y 1.600 kilogramos. Gracias a estas, se alimentan los 6 motores eléctricos y aparte le dan por supuesto a ofrecer una autonomía de 1.900 kilómetros a plena carga. Al Nikola One de 1000 caballos de fuerza y 5017 Nm de par, con transmisión directa con engranajes silenciosos. La caja de cambios es automática de 2 velocidades. En el interior de la cabina nos encontramos con todas las comodidades de este tipo de camiones de larga distancia y algunas más. Al no tener un gran motor en el morro y tomar unas formas tan aerodinámicas, hay mucho más espacio en el habitáculo, donde pueden entrar una o dos camas de tamaño completo, televisión 4K, microondas, frigorífico, armario, mesa, Wi-Fi, 4G LTE. Su capacidad de carga es de 29.500 kilogramos. Esta loca tú brincando con bum bum. ¿Cuál de estos 8 camiones que te hemos mostrado en esta ocasión es el que más te ha gustado? Jenny, darling, you're my best.